Hey, hola, muy buenas a todos, acá el pequeño, un nuevo vídeo en el que, bueno, estamos aquí en una epic última hora. En el que, bueno, acabo de salir ya hace, bueno, cuando estoy grabando esto, unos 20 minutos escasos. Por decir así, tráiler de el Blackjack. Que, bueno, en verdad no es el tráiler del Blackjack, así directamente, por llamarlo así. Pero bueno, se llama Black Ops 3 Contract, o sea, Contract. ¿Qué me pasa? Sí, Contracts, me rayo. Y bueno, y ahora vamos a responder así las preguntas que había, más o menos. Y bueno, yo directamente voy a ir sobre todo a lo que más le interesa a la gente, que es el décimo especialista del Blackjack. Y bueno, las preguntas que eran: ¿tocará en un suministro o habrá que hacerlo por vía de contratos? Pues sí, chicos, habrá que hacerlo con contratos. Y por lo que se puede ver en la foto, bueno, el vídeo promocional, hay que desbloquear un contrato semanal que nos vendrá así de repente un día. Y ya nos lo darán, nos darán como una ficha de desbloqueo parecido para desbloquear este décimo especialista, que es el Blackjack. O a lo mejor meten más, que eso es lo que, o sea, eso es lo que me deja pensar a mí, que meterán más seguramente. Y nada, es eso simplemente. Ya lo sabéis, que va a ser por vía de, no van a ser por abrir suministros y demás, va a ser contratos. Y bueno, otra pregunta así bastante frecuente que había era si va a estar disponible para Next Gen o solo para Old Gen. Pues chicos, me temo que va a estar solamente para Next Gen, aunque bueno, esto era algo que ya se iba viendo, porque es que en Old Gen no están sacando ni todos los DLCs, solo han sacado el Awakening y con muchísimo retraso. O sea, que era algo que se veía venir. Y o sea, solamente va a estar disponible en Next Gen, que es Play 4, Xbox One y PC. Que, pero bueno, como ya he dicho, se veía venir que no iba a estar. Bueno, luego podemos ver que uno, en la misma página de los contratos, vemos que hay uno que es de reto diario, por decir, o sea, contrato diario, que es que consigas 10 headshots y te dan la medalla de Headhunter, que es buscador de cabezas, algo así. Y bueno, pues cuando hagamos tiros de cabeza y demás, cuando, en este caso, lo pongo de ejemplo, porque luego nos lo pondrán con cada cosa que sea en cada momento, pues nos pondrá, en vez de tiro a la cabeza, nos pondrá Headhunter. Y bueno, en español no sé cómo lo traducirán. Y te pondrán el objetivo, ¿no? En plan, consigue 10 headshots. Y ya te darán, te pondrá a la derecha cuántos criptos te dan por eso, que luego te dan en criptos, ¿sabéis? Y demás. Y bueno, eso es más o menos así. Luego, lo que quería decir sobre los contratos estos diarios. Y bueno, ahora vamos más concretos con el Blackjack. Y bueno, sí, esto ya se sabe, que el Blackjack va a tener la capacidad de robarle la habilidad especial a otro jugador, que la que lleve puesta, que bueno, que esa es la habilidad que se llama Rogue o... Bueno, no, o sea, perdón, esa es la habilidad, bueno, esa es la habilidad de Gambler. Pero luego está la de Rogue. Yo lo digo en idioma original porque todavía no sé cómo va a estar la traducción. Y luego el de Rogue, que es robarle el arma directamente a la persona a la que tú matas, ¿no? O sea, tú matas a alguien y directamente te aparece la habilidad cargada, y ya tendrás la habilidad del otro, ¿no? Y, o sea, sí, directamente vamos a conseguir tener, es como un especialista de especialistas, ¿sabéis? Es algo así bastante a lo camión de camiones, bastante curioso. Y nada, qué decir. También habrá nuevos gestos, tarjetas de visita y demás. Esto, pero esto ya no le interesa a nadie. Hombre, a alguien sí, pero no es tan curioso. Y bueno, ni simplemente era esto, así más o menos un mini análisis de última hora sobre el vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.